El Ministerio de Educación Pública anunció este martes 4 de enero la reanudación de los servicios educativos presenciales en centros educativos públicos y privados del país para el curso lectivo 2022, a partir del jueves 17 de febrero y hasta el 22 de diciembre. La medida es avalada por el Ministerio de Salud por medio de resolución número MEP 003-2022 SDM 1001-2022 del 3 de enero del presente año. Y a partir del curso lectivo del 2022 se volverá a retomar el modelo de comedores estudiantiles, lo cual también incentiva la presencialidad. El desarrollo y mantenimiento de las lecciones presenciales durante todo el curso lectivo del 2022 dependerá de la revisión constante que realicen el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud sobre este proceso y sus resultados. En cualquier momento, las autoridades competentes podrán revocar la apertura, siempre en base al análisis constante del comportamiento de la pandemia en el territorio nacional, el avance en el esquema de vacunación de la población y otras consideraciones basadas en los derechos a la educación, la salud y el interés superior de las personas menores de edad. Se hace un especial llamado a todas las personas mayores de 12 años, a sus padres, madres, de familia o representantes para completar los esquemas de vacunación. Si bien ya hay un 88% que tiene la primera dosis, se hace un llamado para los que no tienen la primera dosis que se acerquen a los centros de salud y se la apliquen, y quienes ya tienen la primera dosis que completen el esquema de vacunación. Dentro de las consideraciones para la activación del curso lectivo presencial, el ente de salud reconoció la necesidad de la educación como un derecho fundamental de las personas, la ejecución de planes, protocolos y lineamientos por parte del MEP para llevar buen término este proceso de presencialidad. Otro factor influyente en esta toma de decisión es la cantidad de personas vacunadas en el país. Para el curso lectivo, el MEP elaboró junto con el Ministerio de Salud los lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos públicos y privados ante el COVID-19, para que la comunidad educativa, por medio del trabajo organizado y en equipo, logren acciones pertinentes para salvaguardar la integridad y vida de las personas. Por ejemplo, es importante el uso de los protocolos de lavado de manos, estornudo, uso de mascarilla a partir de los 6 años de edad. Es prohibido el ingreso de personas con síntomas de COVID-19 a los centros de estudio, a pesar de contar con las dosis de vacunas. Además, las personas directoras de centros educativos públicos y supervisores de circuito, en el caso de centros privados, tienen la obligación de informar y registrar a la plataforma SIGESE casos sospechosos, positivos o por nexos del virus. También se establecen regulaciones en las jornadas para primera infancia de acuerdo al servicio educativo: 4 horas 10 minutos para grupos regulares, 3 horas 30 minutos para grupo por ampliación y 3 horas 30 minutos para grupos en tercera jornada. Si la docente no tiene ampliación de jornada, debe cumplir horario de 4 horas 10 minutos. Grupo de CAI permanecerán hasta 8 horas. Los salones de clase deben estar ventilados y con la menor cantidad de muebles que pueden obstaculizar el ingreso de aire. Los comedores serán nuevamente abiertos y la entrega de paquetes de alimentos se desarrollará solo en caso de que los centros educativos no cuenten con los espacios propicios para atención del estudiantado. En este mes de enero se realizará la última entrega de paquetes en centros educativos del país. El lineamiento impide el ingreso a la presencialidad en aquellos centros educativos donde no cuenten con agua potable o exista una orden emitida por el Ministerio de Salud que amerite el cierre de las instalaciones. Ante esa situación, las direcciones regionales, supervisiones de circuito deben buscar sitios sanos y seguros. De no encontrarse, se promueve el ambiente educativo a distancia. Otra excepción a la presencialidad son las personas que por su condición de salud no puedan vacunarse. Además, sobre el uso de la mascarilla se exceptúa a aquellas personas con discapacidad que presenten alteración en su conducta.